Bueno, pues mirad, yo ya he hecho el pequeñito. Mirad qué cosa más mona. Es súper gracioso. Eh, me puse, me puse, me puse y cuando me di cuenta, pues había avanzado un montón. Pero bueno, os comento solamente, igual que hacemos siempre con las muñequitas, lo que pasa es que en esta ocasión sí que os recomiendo que os ayudéis de una pinza, porque son piezas muy pequeñas, mirad son muy chiquititas y bueno hay que darle también un poco de forma entonces necesitamos utilizar un poco pues cositas distintas a distintas las que utilizamos normalmente yo me he ayudado con con estas pinzas son las que tengo para la remalladora pero cualquier pincita que tengáis que sean de estas así un poquito largas os viene bien o un palo de brocheta o un rellenador pero muy muy delgado bueno pues lo que he hecho ha sido lo que hacemos siempre le di un poquito aquí a lo que es la parte de, del culillo, lo hice para hacerlo un poco más pequeño, le puse las piernecillas, ya veis que ni siquiera con botón la he cosido así porque necesito que se me queden un poco apretadillas, si no se me quedaba, como veis, tiende a abrirse entonces para dejarlas un poquito más juntas, las cosí de esta forma, le puse los brazos. Vosotros si queréis ponerlo más tarde, cuando ya lo tengáis vestido. Yo ya lo tenía, ya os digo, es que me puse y cuando me di cuenta ya había lanzado un montón. Y aquí lo que le he hecho, mirad, eh, he cogido el cuello, le he dado unas vueltas con el hilo, mirad, cosí y lo que hice fue darle así unas vueltas y apretar para dejarlo la parte de arriba lo más finita posible. Y eso lo introduje dentro de lo que es la cabeza. Le di unas puntadas, más que nada porque yo no le voy a poner ni gorro, ni pelo, ni nada, y entonces no quería que se me viese el trocito de cuello por detrás. Y bueno, pues esa es la idea que yo he tenido para hacerlo y, y la que os doy. Bueno, pues ya una vez terminado el muñequito, le he hecho un vestido pequeño, pequeño, pequeño. Eh, le he puesto una medida de 5 por 20, que como veis es que es nada. Y le he puesto una, una puntillita. ¿Veis? Entonces, por eso os comentaba que si queríais hacerlo más tarde, pues vosotros lo podéis hacer primero el vestido y luego ya le ponéis los bracitos. Yo ya lo tengo cosido y voy a ver si me queda bien y lo voy a hacer así. Una vez que hemos hecho el dobladillo, le hemos puesto la puntilla. Hacemos una costura al medio y luego metemos un poquito la parte de arriba para, para que al estirar nos quede un poquito gracioso. No le voy a poner mangas porque es que es tan pequeñito que la verdad es que las mangas me parecen un poco, pues eso, como demasiado vestidillo. Le voy a quitar los, los brazos. Al final voy a terminar menos y voy a sufrir menos y se los quito. Pero si he apretado bien, eh. ¡Joder! Con esta herramienta debéis tener mucho cuidado porque es una cuchilla. Corta muchísimo. Bueno, pues vamos a cortar esto. Y ahora ya después, tranquilamente, ya le vuelvo a poner los bracitos. Bien, pues como es tan pequeñito, vamos a ayudarnos con unos alfilerillos. Mira, vamos a ubicarlo primero aquí. Y ahora ya tiramos del hilo. Y ahora ya lo vamos a coser al cuerpecillo. Bueno, pues ya que lo tenemos hecho el vestidillo, ahora vamos a ponerle el pañal. Yo lo he hecho con un trocito de fieltro. Tenía un trocito de fieltro blanco. Y es el que voy a utilizar para, para hacérselo. Vamos a ponérselo aquí y lo vamos a coger con un poquito de silicona caliente. Mientras se me calienta la silicona, os voy a comentar que he hecho el chupete. Eh, voy a, lo he hecho también con fieltro. Es una cosa muy chiquitita. Eh, ya os digo que es, que es sumamente pequeño. Mira, he hecho con un molde una especie de corazón pero sin punta y después he cogido un trocito de de fieltro una tira muy pequeñita y la vamos a colocar aquí todo esto todos estos moldes os los voy a dejar en, en el grupo de Facebook en el taller y allí podréis cogerlos sin ningún problema mirad yo le he hecho un redondito para tapar lo que es la unión de todas las piezas y lo he hecho con este aparatillo. ¿Veis? Es un aparatillo, no sé cómo se llama realmente, la verdad, pero me va muy bien, sobre todo cuando lo trabajo con goma Eva, me va genial. Me ha costado un poco cortar el fieltro, pero me lo ha marcado suficiente y, y he tenido bastante como para, para sacarlo. Y mientras tanto, mientras se me calienta la silicona, pues voy a aprovechar y voy a coserle los, los bracillos. También los vamos a coser igual que las muñecas normales. Vamos a, a coger aquí, vamos a entrar y vamos a salir por este lado de aquí. He cogido una aguja un poco pequeña, creo. Bueno, vamos a entrar y a salir por aquí. Vamos a dejar un trocito de hilo por este lado. Ahora vamos a coger este bracillo. Lo vamos a coger y lo vamos a pasar para el otro lado. Y ahora cogemos también este bracito y lo pasamos para este lado de aquí. Vamos a atar con fuerza. Vamos a dar un par de nudos. Y ahora ya vamos a pasarlo por detrás del brazo. Damos un nudo. Volvemos a pasar otra vez. Damos otro nudo. Y así ya podemos rematar los hilos. Ya sabéis que a mí me gusta esconderlos. Y bueno, pues mirad qué gracioso nos va quedando ya. Ahora vamos a ponerle ya los últimos detallitos y veréis qué gracioso que queda. Bueno, pues vamos a cogernos este, este pañalito y lo vamos a poner como si fuese en la cintura del bebé. Vamos a mirar que el piquito nos quede más o menos en el centro. Y ahora vamos a cogernos aquí y aquí. Le vamos a poner un poquito de silicona. Y aquí vamos a hacer igual. Y ahora vamos a cogerle la parte de aquí abajo y la vamos a subir. De esta forma. Y aquí le vamos a poner un poquito de silicona. y ya tendríamos el pañal. Ahora le bajamos su ropita y le queda así de gracioso. Ahora vamos a ponerle los ojitos. Vamos a coger nuestro nuestro bolígrafo de el que se borra con el calor y vamos a ubicar el chupetillo. que digamos le vendría aquí pues ahora vamos a buscarle la nariz que normalmente ya sabéis que va muy pegadita al chupe y aquí le vamos a hacer pues este sería más o menos, sería su carita. Voy a coger un rotulador negro eh, permanente y de punta muy, muy fina, ¿vale? Vamos a hacerle una nariz muy pequeñita y ahora ya vamos a ir con mucho cuidado. Es una cosa muy, muy, muy suave, ¿vale? Porque es un bebecito, no es una muñeca. Bueno, pues yo creo que con eso tiene suficiente. Vamos a quitarle el, el bolígrafo. ¿Veis? Y así queda súper gracioso. Bueno, pues vamos a cogernos el, el chupete, vamos a poner un poquito de silicona aquí en el centro y vamos a poner el trocito y el otro trocito. Lo vamos a montar para que nos quede lo más recto posible. Podéis utilizar silicona fría o pegamento para tela, lo que tengáis. Le dais un punto, lo que tengáis con eso es con lo que tenemos que trabajar. Y ahora... Vamos a ponerle aquí otro poquito y vamos a ponerle esta parte de aquí. Y ya tendríamos hecho el chupete. Ahora lo vamos a ubicar y yo creo que ahí estaría bien. Mira, yo he cogido unos alfileres de estos de cabeza redondita, de los normales. Voy a ver cómo le quedarían. Pues me, me gusta cómo quedan. Lo que pasa es que son un poco largos. Voy a ver si puedo cortarlos un poco. Porque pues a veces el acero es tan fuerte que no, no lo permite. Pero de momento. Este me ha dejado. Vale, está bien. Nada más terminar de hacer esto, por favor, recoged los trocitos de, de alfiler que hayan salido y quitarlo lo más pronto posible de en medio, porque eso sí que, si nos pinchamos, es muy, muy peligroso. Bueno, pues ya que lo tenemos así, mirad, ya había pensado ponerle aquí un lacito. ¿Qué os parece? Un lacito pequeño, yo creo que quedará graciosilla. Voy a ponérselo así. Ya que no tiene pelito, pues... Que lleve un lacito. Podéis ponerle pelo si os gusta, ¿eh? Ahora vamos a coger un lacito de estos pequeños y vamos a, a ponérselo aquí, en el vestidillo. Bueno, pues... Yo creo que ya está preparada para que la mami la, la cune. Yo creo que así queda bastante simpático. No le voy a hacer nada más porque se trata de, de ubicarlo, que quede un poco graciosín y un poco simpático. Y bueno, pues este es el resultado. Ahora os lo voy a enseñar ya con las fotos finales. Pero así es como quedaría esta mamá Amparo con, con su bebé, acunándolo. No sé si le voy a poner un arrullo, no, no lo tengo todavía muy claro. Voy a probar a ver lo que más me gusta y ya pasamos a las fotos finales. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, ya sabes, regálame un like, mi canal te lo va a agradecer. Y bueno, pues si no quieres perderte ninguno de mis tutoriales, te aconsejo que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso amiga, chao.